pues esto de ser ya bastantes personas, decenas de personas, todavía no somos cientos, pero en expansión ya somos de decenas de personas con esa misión de ayudarlos y de empujarlos y de ganar dinero dentro de Internet. Y bueno, Guillermo, si quieres dar 5 céntimos, que me preparo y luego doy 10 céntimos, una cosilla que quería explicar en la pizarrita, que me gusta mucho la Okay, pizarrita, a mí me y gusta la quería pizarra. explicar 4 detalles de lo que hacemos en el equipo y de cómo se gana dinero, ¿no? Con lo que hacemos y con los planes que hacemos. Okay, baby. Bueno, muy buena la introducción del máquina. Yo aprovecharía para que mejor, ustedes saben que nosotros estamos un poco siempre atentos a las personas que nos siguen de hace tiempo. Son ellas las que se van uniendo. Es difícil que una persona vea, haga, pum, y ya entra, ¿no? Y si como el nuestro es un programa de coaching, lo hemos definido así porque queremos pocos, muy bien seguidos y que vayan creciendo y obtengan resultados, ¿qué mejor que darle la palabra a los que se van agregando al equipo de expansión, como por ejemplo Denise Ceballos o Carlos Sala? En este caso, los hemos puesto por un motivo, porque hay un protocolo interno que dice que para estar acá como ponentes, panelistas, hay que cumplir una serie de requisitos. Y si como ponemos un montón de requisitos para llegar ahí arriba, el que está acá puede no ser, y es irrelevante, porque acá yo sí lo digo, yo tengo una discreta experiencia en la red, llevo muchos años, y no es importante lo que uno sabe. Para mí, no es tan relevante. Es mucho más relevante cómo uno aplica eso poco que sabe y sobre todo cómo entiende que se desarrolla un negocio en red, porque cuando uno entiende el potencial que tiene entre manos, seguramente habrán personas con muy poca experiencia que se puedan identificar con esa persona que puede tener mucho o poca experiencia y le da lo mismo. Se identifica con esa persona con la cual le gustaría hacer exactamente lo mismo que está haciendo esa persona. Entonces, me gustaría darle la palabra a Denise, que ya Perfecto. está acá hoy como testimonio, pero a partir ya de la semana que viene, junto a Carlos Salas, estarán ya como ponentes. Iremos rotando. Nuestra tarea con Antonio, que estamos ya hace un poco más de tiempo en esta arena, en este territorio que es la red, es ir incluyendo a personas en expansión para que se vuelvan ponentes, entiendan un sistema que hay detrás de un sistema y que vayan contando, Denise, qué estás haciendo, por qué ingresaste, qué experiencia has tenido de un equipo, qué resultados, si hay resultados económicos, los dices, si no, no vendemos humo, no hace falta hablar de que hemos vendido 50.000 cuando por ahí no has tenido resultados y a veces es fisiológico porque estás hace poco tiempo, así que cállate. ¿Qué resultados puedes tener, no? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí. Bueno, como decía Antonio, pues yo creo lo mismo, ¿no? Que hay que enamorarse del negocio, pero sobre todo conocerlo. Conocerlo bien para saber lo que vas a ofrecer a las demás personas. Es esto a lo que yo me he dedicado. Todavía no tengo resultados. Pero porque yo me he dedicado primero a aprender, para yo poder ofrecerle mis conocimientos más formados, ¿no? Una mejor formación a esas personas. Todavía no me he dedicado a lo que es la venta, pero porque yo quiero conocer el negocio, quiero saber lo que yo tengo para poder ofrecerlo. Y bueno, que eso. Está muy bien. Y quiero que sepan que para estar acá, y esto no es ni bueno ni malo, ¿eh? Pero para ser parte del equipo nuestro y para hacer lo que hacemos nosotros, no puede entrar cualquiera. Y Carlos es testimonio. Carlos, ahora le cederé la palabra, pero aunque quieras, somos muy amigos, hacemos mil cosas dentro de la red, pero acá, en este webinar, lo saben muy bien los chicos, qué han tenido que hacer
para llegar a estar dentro de este equipo y poder dar una ponencia en webinar. Uno puede decir, bueno, me la doy por mi cuenta, ok, gánate la vida en un equipo, gánate la vida en la red por tu cuenta, fantástico, no, no es ni bueno ni malo, yo considero que hay que trabajar en equipo porque es difícil trabajar solo. Es decir, que una persona que está acá, el primer resultado que obtuvo es haber tomado la decisión de juntarse con personas que indudablemente tienen que saber más o igual que ella, que tengan ya un equipo armado y que tengan un camino un poquito hecho para que se le haga más simple, más rápido, apalancarse un conocimiento y obtener un resultado. Es decir, que si Denise está acá, su primer resultado obtenido es que para estar acá hizo cosas que muy pocos hacen, por eso lo vamos eligiendo, y Denise, lo garantizo, pongo mi firma, Guillermo Gagliardi, que Denise va a tener resultados en el tiempo que ella esté madura y lista para obtenerlo. Cuando ella diga, vamos, ahí va a empezar a tener resultados. Pero es un tiempo interno de cada uno. Es decir, que no todo el resultado se mide por dinero, porque para ella dice, para mí es importante primero entender dónde estoy parado, formarme, no está desesperada de dinero, y es justo que el resultado lo mida desde la óptica de Denise Ceballos, ¿vale? Exacto. ¿Algo más, guapetona? Estamos muy contentos de tenerte aquí. No, que muchas gracias, que yo aprendo muchísimo del equipo entero, porque cada uno tiene algo que ofrecer. Exacto. Y bueno, que estoy encantada de estar aquí y de seguir aprendiendo, y ya pues después poder, todo este aprendizaje que he ido adquiriendo de ustedes, que son los másters, pues podérselo pasar a las demás personas que vayan llegando. Carlitos, Carlos Salas es un gran amigo, hemos trabajado casi virtualmente sin llegar a este webinar, porque esta es la primera vez que ingresa como ponente, como testimonio ponente, y sabe él muy bien los esfuerzos que ha hecho para llegar acá, y yo eso lo aprecio mucho, cuando una persona, joder, hace una renuncia fuerte, o de tiempo, o de dinero, o hace un sacrificio fuerte. Los que están acá, hemos todos, por igual, hecho un sacrificio fuerte, que es de dinero y de apuesta, está apostando él mismo, al final es su vida, su existencia. Así que yo por eso ya los felicito a Denise, a Carlos, y a Carlos me gustaría que diera su testimonio, lo que se te ocurra, si has ingresado, por qué, qué es lo que estabas buscando, qué crees que has encontrado, y estás hace una semana creo con nosotros trabajando en serio, empezando a conocer cómo se mueve la máquina y cómo se va a producir un trabajo detrás de esta máquina. Carlitos, todo tuyo el micro. Bueno, a ver, yo quiero que veáis cuál es mi visión. Porque yo no he sido un empresario normal, ¿vale? Yo he sido un empresario que ha tenido una empresa grande, con el que se dedicaba a instalaciones. Entonces yo lo que quiero decir, no quiero hablar de mi vida pasada, lo que sí quiero es que veáis que en mí hay una gran mentalidad de lo que se supone que tiene que ser un empresario. Y un empresario, y que es, ¿cuál es mi visión que yo tengo de Internet? Para mí Internet es algo, es un mundo en el que el gran potencial que tiene es que estás en contacto con muchas personas. Entonces, te da un nivel de estar propenso a estar en contacto con muchas personas. Para mí eso es lo magnífico de Internet y la magia que tiene Internet. Entonces, el tener una mentalidad grande, eso es lo que te puede hacer tener éxito en Internet. Es así de claro. Si tú tienes una mentalidad grande y que no te limitas, la mentoría creo que es algo que es, me encanta, siempre me encanta formar personas y educar a personas. Y eso lo llevo en la sangre y es algo que es así. Entonces, para mí es lo que yo veo de Internet, el gran potencial. Justamente hay que tener una serie de herramientas. Luego aquí estudiamos una estrategia con el equipo y ya está. Cuando hay mentalidad y cuando hay herramientas y hay un equipo, pues hay duplicación. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Contento que estén los chicos, muy contento. Anto, ¿quieres tú redondear con los chicos y después ya cerrar con lo tuyo, terminar con lo tuyo? Sí, bueno, redondear ahora porque con Carlos, que nos conocimos este sábado en Madrid, es muy grande, Carlos. Aquí en la cámara nos vemos todos iguales, pero es muy grande.
Es grande, es grande. Y bueno, tuvimos un rato juntos y fue un placer. Para él es nuevo el mundo de Internet. Y bueno, tiene para aportar mucho a la comunidad, ¿no? De la experiencia que tiene tanto en su mundo empresarial como también multinivel, que también desarrolla multinivel, ¿no? Ahora Carlos ha dicho la estrategia del equipo, ¿no? Lo bueno que tiene el equipo es que no es una estrategia, es que necesitas cientos de estrategias. Cada semana, cada 15 días, hay que cambiar estrategias. Cada mes, Internet es así rápido, ¿no? Hoy compras un curso con una estrategia y seguro que ya no sirve esa estrategia. Ese tipo de tráfico, esa cosa que has visto, no sirve porque es continuo. Es continuo, es un continuo de que tiene que ir alguien por delante, abriendo la selva, haciendo pruebas, analizando, clic, clac, esta, venga, trasladado al equipo, rum, a darle caña con esto, ¿no? Que simplemente poder llegar a las mejores calles de Internet, porque donde hay una gran calle, o sea, la Rambla de Barcelona, allí se vende todo, cestos de mimbre, botas y botijos, porque allí pasa público de todos los colores. Y después hay ya las pequeñas calles, ya más filtradillas, que ya buscas joyerías, cuchillerías o detallitos, ¿no? Pero todo esto lo consigues con el tráfico. Entonces, hay varias maneras de vender en Internet. O estar en las calles principales, que por supuesto no vas a estar solo, y hacerte sitio en la calle principal. No es fácil, o ir buscando micronichos, ¿no? Pero es una suma de muchas cosas que van variando, ¿no? Y que todos continuamente aprendemos. Tanto Guillermo como yo somos todavía aprendices. Y contra más sabemos, más parece que nos falta por aprender, ¿no? Porque es un continuo. Y lo que utilizábamos hace 4 años, pues no sirve, pero algunas cosas, o la mayoría, sí que sirven. Porque sigue funcionando la misma ley de tu web, tu página de captura y tu tráfico. Ahí es ir variando, pues, frases, detalles, manera de cómo interactuar a las personas para que te lleguen muchas personas y muchos prospectos, ¿no? Y lo estamos logrando, ¿no? Consiguiendo estrategias que traemos muchos prospectos, y en esos prospectos, pues bueno, como cualquier negocio, a unos les gustan los negocios por Internet y a otros les gusta montar a caballo y a otros les gusta la pesca, ¿no? Internet, el potencial que tiene es que llegas a millones de personas tan solo en el mercado hispano, y a partir de allí vas seleccionando los nichos, ¿no? Y bueno, es un viaje fantástico. Me quedo aquí, te doy 5 minutos, comparto lo de la pizarrita, que es nada más 4 números y 4 cositas para que vean cómo se gana el Internet. A pizarra, que me gusta, a pizarra es linda. Da la idea de profe, eso me encanta. A pizarra, ve a la pizarra directamente. Perdón. A la pizarra le doy. Ve a los bifes, Anto, al cuello directamente y sin anestesia. Bueno, es que luego me llaman de cuando hacemos un webinar y como los primeros y que hablábamos de precios por los productos que tenemos, y entonces, bueno, hasta que ya fuimos definiendo que los planes varían según qué persona y según qué bolsillo, ¿no? Por supuesto, la persona que vaya más armada de bolsillo tiene mucha ventaja con la persona que no tiene, ¿no? Porque todo está en invertir en publicidad, pero eso tampoco no quiere decir que se ve la pizarra. Sí, perfecto, perfecto. La pizarra se ve, ¿no? Sí, 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 sí. Pero tampoco que no sueñen las personas que tienen buena cartera, que llegan y a base de billetes, bueno, a base de billetes todo se consigue, eso está claro, ¿no? Pero que no es tampoco llegar a Internet y pagar, pero la persona que va un poco mejor, pues bueno, puede subcontratar muchos servicios y de seguida o puede darle caña al tráfico. Y bueno, pues nosotros tenemos productos donde te ganas 800 euros. Si tienes que hacer una campaña que te tienes que gastar 400 para conseguir una venta de esas, pues
no está mal, no está mal, te ganas 400, el 50%, y es un juego de tráfico así de por una puerta apostar por otras ventas y parte de esas ventas volverlas a reinvertir y que tú tengas un circuito continuo y variando las formas de tráfico, porque no hay bastante con aprender o disponer de las cartas de ventas que os podemos dar, páginas de captura, formularios, bueno, lo tenemos todo, ¿no? Sino que dentro de esas variantes hay que ir tocando muchos palitos que, como os decía, vamos por delante y luego cuando sabemos que funcionan, explotamos esa campaña o esa publicidad que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, para daros, por ejemplo, un ejemplo, donde estamos aquí en expansión, en el equipo expansión, podéis hacer un plan de 997, un plan de 1.497, un plan de 2.497, un plan de 3.000 y veremos este año de llegar a planes de hasta 5.000. ¿Por qué? Porque cada día sabemos más, cada día hemos aprendido a vender un poquitín más, o sea, la persona que empieza comprando productos de $50, seguro tiene que ser un máster del universo, un fuera serie de esos que salen uno cada 100.000, para que consiga hacer un gran capital, ¿no? La mayoría de personas seguirán haciendo ventas pequeñitas de $50, $40 y $10, porque es una ley universal. Tienes que lanzarte. Si quieres vender productos de 1.000, tú tienes que empezar comprando productos de 1.000. Y si quieres llegar a ventas de 5.000, vas a tener que invertir en ti 5.000. Y esto, esa ley no la va a cambiar nadie. Y si quieres llegar a... ¿Sí? A ventas de 5.000. ¿Se oye alguien? Sí, por favor, apaguen los micros, los demás. Los que tengan abiertos los micros, apáguenlo, por favor. Denise y Carlos. Entonces, por ejemplo, entre otras pequeñas fuentes de ingresos que disponemos desde Expansión, uno de los productos que es el mejor que tenemos, porque es sostenible y todo lo que tocamos, hemos llegado ya al punto, después de esta experiencia, de que no queremos saber nada de negocios de loterías, de suertes, de grandes beneficios, porque no funcionan, esos negocios, y espero en otros webinars para no alargar este, ir hablando de estos tipos de negocios, que a mucha gente le enamora, ¿no? Pero a muy pocos les funciona, ¿no? Pero, por ejemplo, estando aquí con nosotros, pues tú, podrías ser tú, y con la ayuda de nosotros, y cuando tu sistema te funcione, pues tú fácilmente venderás un plan de... Voy a redondear a 1.500, ¿no? Con un plan de 1.500, tú vas a ganar 800 euros. Rápidamente, si trabajas y haces publicidad, aunque te gastes, bueno, es que funciona, ¿no? Con 200 que te gastes, de seguida tienes una venta de 800, ¿no? Pero si tú coges el ritmo del tráfico, y venga, le vas metiendo, muy fácil que tengas otra venta de 1.500. Muy fácil que tengas otra de 1.500. Y si uno se lo propone, en 2-3 meses puede tener tranquilamente 2, 3 o 4 ventas de este producto. El problema siempre es el mismo, el amor. El amor al producto, el amor a ti. El amor a creerte que de verdad esto funciona, ¿no? Quizás nosotros con Guillermo, que llevamos más años en esto, y al final sabemos lo que vendemos, ¿no? Porque las hemos pasado de todos los colores, ¿no? Entonces sabemos que lo que ofrecemos funciona. Ya todo depende de esa persona. Pero bueno, ojo al dato. Tú tienes a lo mejor una venta de este producto de 1.500. Pero es que... De seguida entrenaremos a esta persona para que realice una venta de 1.000, o lo voy a redondear a 1.500, y esta persona captará los 800,
pero tú independientemente vas a pillar también aproximadamente unos 200 euros de esta venta. Quedamos con todo. Esto es lo típico que vais a ver en cualquier conferencia de multinivel, que os van a sacar las piramiditas. Yo lo he hecho muchas veces y es muy atractivo ver las bolitas y pilla a dos personas, esos dos y dos, cuatro. Pero la realidad es que esas famosas dos personas, la mayoría de las personas no lo han conseguido nunca. Y no es porque no funcionen los negocios, ¿no? Es por la propia persona. Y es muy facilito. Cualquier red de cualquier negocio, si cada persona trae dos personas, esa red coge una velocidad atómica. Atómica es que no falla. Y tendría que ser muy fácil, pero no lo es. Esas dos personas, la gran mayoría, no las consigue en su vida. Por miedos, por terror o por no tener un sistema, por haber entrado en una conferencia de estas, enamorarse de las bolitas y de las cifras millonarias que ponen, que aquí nunca hablaremos de millonarios porque no lo somos, pero podemos hablar muy fácilmente de ganar 5, 10 y 20 mil euros al mes. Ahí sí que podemos apostar. Ahora, hablar de millonarios, lo siento mucho, con nosotros no, porque ninguno de nosotros lo es, ni tan solo han pasado cifras de 30, 40 mil al mes. Eso es imposible, pero llegar a esas cantidades, hemos llegado, es bastante variable este tipo de negocios, cada vez es más estabilizado porque vas acoplando fuentes de ingresos y por un sitio por otro, y las ventas, pues bueno, son así, a lo mejor en enero aflojan, en febrero a lo mejor no has hecho bien la campaña, en marzo las recuperas, pero es parte del juego en cualquier empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué las personas no encuentran esas dos personitas famosas que parecen que tienen que ser fáciles? Porque no tienen un puto sistema, que no me sale bien, que sea duplicable y escalable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes un sistema, no vale con que tú digas, bueno, que yo ya sé de autorrespondedores, de tráfico, de páginas de captura, lo sé todo. Soy el super programador, tengo todos los cursillos de WordPress, de LeapPage, porque me los he encontrado de estos. Y sin embargo, no tienen resultados. No tienen resultados. ¿Por qué? Porque un sistema debe de ser duplicable. Cualquier persona que entre en tu equipo, cualquier persona, y tiene que ser sistemas para niños, para personas como yo que no tienen ni puta idea de internet, ¿no? Sistemas que se comprendan fáciles, que con cuatro enlaces, con cuatro teclillas, esté montado. Y ese sistema sea duplicable por tu equipo. Esa persona que entra contigo, automáticamente, esto es lo que tienes que hacer. No es que yo vengo, no, si aquí no tienes que pensar, lo siento mucho, lo que tú puedas pensar en temas de ventas por internet, lo siento mucho, lo sabemos todo. Si no tenemos más resultados es porque todavía nos falta más práctica y más rodaje en internet, ¿no? Pero nos avala muy bien ya lo que tenemos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ya un sistema que es duplicable, eso quiere decir que entra una persona contigo y automáticamente a la mañana siguiente ya tiene su sistema trabajando por él. Aunque esa persona todavía no sepa ni lo que es un autorrespondedor, no sepa ni lo que son las páginas de captura, es que no sepa ni en qué fregado se ha metido, ¿no? Pero esa persona ya tiene para trabajar, ya tiene para hacer. No podemos abandonar a las personas a, como se llama, abandonados al mar, que una vez que entren en tu negocio, pues bueno, oye, tienes que llamar a tus amigos, busca a las dos personas, esto es muy fácil, que ya está. No, porque fracaso absoluto y enterrado en vida en estos negocios. Debes tener un sistema, el que sea,
llamadas de teléfonos, excel, preguntitas. Por supuesto, todo esto es muy trogolita, ¿no? Pero cualquier sistema para que una persona que entre debajo tuyo, que sea un herrero como yo, que no sabe de qué va, de seguida entienda el negocio y cómo se trabaja en Internet, en su red o en su sistema de afiliados, en lo que sea, y duplique lo tuyo. Y otra persona que entre ese mismo día, que todavía el segundo no sabe ni dónde está metido, y el tercero también entra, que no sabe ni dónde está, duplique automáticamente y vea que ya tiene herramientas y maneras de prospectar en Internet. A partir de allí, esa persona, tenemos que ir al principio de todo, ¿no? Enamorarte del producto, enamorarte de tu gente, quitarte muchas pajas mentales que tienen las personas, porque la mayoría de personas que entran a estos negocios entran por necesidad. Como yo entré en su día, y lo tengo que decir así porque con tantas personas que he tratado, es así. La mayoría de personas entramos para buscar una alternativa de trabajo, para entrar unos ingresos extras, y bueno, pues entramos en un mundo que aparentemente es fácil, pero no lo es, ¿no? Entonces el sistema debe ser duplicable por esta razón, para que puedan entrar personas detrás tuyo y ya tengan una guía, unos cuatro pasos. No te salgas de aquí, porque como te salgas, vas a ver los puntos luminosos de Internet, del amigo, del otro, te van a distorsionar y te va a pasar el tiempo sin tener tu sistema, que será duplicable y escalable en el tiempo. Escalable quiere decir que es igual las personas que entren, los protocolos, los pasos que tenemos, el sistema, se va duplicando cada vez mejor, ¿no? Quiere decir que tanto Guillermo como yo, como primeras lanzas, estamos abriendo brecha, gastando dinero en pruebas, error, optimizando páginas, y bueno, pues eso lo vamos delegando. Pero ya cuando todo un equipo tiene un sistema que es fácil de instalar, de traspasar, de cambiar, de, oye, estamos arrancando con esta página y a los 7 días hay que cambiar otra página. Clic, dos botonazos y lo quieres todo, porque hay que hacer muchos cambios hasta que encuentras la manera, ¿no? Entonces, si no tienes ese sistema que sea duplicable, con el apoyo de un equipo, porque solo no te vas a comer nada, te vas a agobiar. Es muy duro Internet. Y bueno, pues si eres un hacker o algún tío que le gusta estar encerrado en casa, o de programillas o de jueguecillos, ya está bien, ¿no? Te quedas encerrado y ya está. Pero si te vas a dedicar a las personas y ayudar a las personas, pues ya lo digo yo, debes ayudar a las personas. Pues tienes que salir de tu sitio y te tienes que dar a conocer y tienes que conocer el público y aguantar muchas bofetadas, primero cuando empiezas con estos negocios por parte de tus conocidos, después cuando ya te sitúas y ganas algún dinero por la misma gente de Internet, porque a nosotros nos gustan estos negocios, pero yo lo comprendo muy bien, que si a lo mejor entro por un nicho de otra cosa, pues a lo mejor hasta me chillen o me tomen por estafador, ¿no? Que no suele ocurrir mucho, ¿no? Pero de tan en cuando te sale algún personaje y es normal, me metió en el barrio de los Latin King o de los otros y mira, no me han aceptado, ¿no? Pero todos estos negocios, si tú quieres conseguir estas comisiones de 800, 1.000 dólares, 1.500 dólares, vas a tener que invertir mucho en ti, Desde expansión vas a tener que invertir muy poco, porque todo lo que te vamos a dar por un paquete a lo mejor de 1.497, que van a estar muchas personas trabajando contigo de la mano. Eso quiere decir que yo empecé en Internet como Guillermo, por la masión de una piramidita de bolitas, y cuando entramos, encontramos allí más solos que la una. No sabíamos por dónde ir, una bofetada detrás de otra. Bueno, pues ya poder entrar con un equipo, con gente con mucha experiencia en Internet
y experiencia en resultados. Y como os he dicho, no hace falta ser un programador, porque he tenido gente y hay gente en la red y son gente que saben, pero una burrada. Pero a lo mejor son jóvenes, les falta la experiencia que tenemos nosotros en el mercado, pues nuestra edad, el que ya nos han dado por muchos sitios y se nos ha hecho la cara pues un poco dura, porque bueno, pues hay que ponerlos bien puestos si quieres ser emprendedor. Esto no es una feria, no es una fiesta, no es un club de amigos. Estoy aquí para ayudar a Carlos, para ayudar a Denis, para ayudar a Guillermo, y recíprocamente lo mismo ellos, y lo sienten, porque si no ponemos amor en las cosas, y no es mariconeo, porque a veces cuando hablas de amor, se cree este tío, porque bueno, son las fuerzas más grandes que hay en el mundo, que una es el amor, y cuando lo hablas por la calle te pueden tomar por loco, pero quiere a tu equipo, quiere a tu gente, quiere a tu manada, quiere a tu sistema, quiere a tu producto, y seguro que funcionará. Es cuestión de tiempo, de tener paciencia, de ir haciendo tus cosillas, y por un negocio que te puede costar 1.000, 2.000 dólares, según tu capacidad que tengas o tu aptitud, vas a tener un negocio para toda la vida, que cualquier persona, por muy poco, hay chorradas que tenemos nosotros, que con cuatro tonterías te están chorreando 30, 40, 50, 100 dólares a final de mes, sin hacer absolutamente nada, pilotos automáticos. Ahora, las ventas de 1.500, por supuesto, hay que aprender a prospectar, hay que aprender de chat, hay que aprender a hablar con las personas en su momento, porque internet hay una marabunda de personas que todos quieren, pero nada quiere, pero muy pocos quieren invertir en ellos. Y es normal, es así la raza humana, ¿no? Ya tenemos muchos miedos de cuando éramos homo sapiens, ¿no? Y desconfiamos de todo. Nuestra mente nos protege, nuestra mente nos ahorra energía, y así se nos pasa la vida quejándonos, ¿no? Internet está la oportunidad, en internet hay un equipo como nosotros, expansión, y me pongo flores porque estoy muy contento, o estamos muy contentos de la gente que estamos, y de que lo hacemos todo con cariño y amor para ayudar a las personas, porque nos necesitáis. Si nos estáis viendo, nos necesitáis, o me necesitas, o verás este vídeo, me necesitas, porque cuando veas este vídeo es porque sé que estás buscando un ingreso extra. Entonces, busca un equipo, tampoco te digo nosotros, encontrarás mucha gente por internet que están haciendo bien las cosas, pero no te enamores de las pelotitas y de los numeritos, a no ser que la persona que lo presente, te presente un sistema que tú puedas duplicar rápidamente. Y no se trata de que te suelten 7 libros del Napoleon Hill, eso también lo tenemos, pero no es así, y rollo de motivación, que está muy bien que haya motivación, pero no se gana dinero con la motivación. Hay que usar la cabeza, ser frío, calculador, utilizar muy bien el sistema y luego aceptar muy bien a las personas, porque también, pues bueno, tenemos la mala leche de no aceptar a todo el mundo, porque ya con ya lo que nos ha pasado en toda la vida, pues lo sabemos, que hay que tener madera de emprendedor de entrada, ¿no? Y la mayoría de gente no la tiene, lo siento, es así, la mayoría de gente no quiere sacrificarse y necesita un sacrificio. Toda la vida se necesita un sacrificio. Digo un sacrificio, pero cuando el chip dices que este sacrificio es divertido, os aseguro que es muy divertido trabajar en nuestro equipo. Estamos muy bien, las horas pasan rápido, porque si estáis solos es que no vais a aguantar. He visto tanta gente, tantos cadáveres por las carreteras de internet, Guillermo, tuvimos que poner hasta una temporada un limpio de esos grandes para sacar cabezas y orejas, porque caen uno detrás de otro por no tener un sistema. Así de fácil. Un sistema que sea duplicable y escalable. Y bueno, hasta aquí he llegado con la pizarrica, que me gusta, pero no hago puntería con el dedo. Y bueno, espero que os haya gustado. Y
Guillermo si tiene la plantilla o ahora lo pone enlaces, pero es igual, buscar expansión, que cada vez ya sonamos más en internet, conectar con el que no hayas invitado, estos vídeos cuando los veáis en YouTube, y hablemos. Si no os vamos a poner la pistola en el pecho, pero solo que habléis con alguien de expansión media hora, una hora, se os aclarará muchas cosas, muchas dudas y muchos miedos que hay en internet. Internet funciona, hagámoslo de manera profesional y hagamos crecer esta industria que cada día somos más. Gracias. Bien, máquina, muy bien. Me gusta cuando el Anto dibuja. Anto, a ver... Espera que saco la pizarrica que no encuentro la tela. Déjame, sí. Espera con la leche. Ok, espera. Ok, ahora comparto. Ahora las puedes sacar tú. Sí, porque la pizarra me inspira. Bueno. Dale, dale. No, eso... es que además, cuando le pillemos bien el hilo yo, sé que es más didáctico que los PowerPoint. Es más didáctico. Miren, Antonio dio una versión. Ahora yo doy otra versión, porque como todas las cosas en la red, hay muchas interpretaciones. 6.000. 6.000 es la red que tiene una persona que nos contactó el otro día. No la conozco. Yo conozco a otra persona que está en su red, que fue la que nos contactó, me contactó a mí en particular, y me pide, Guillermo, ¿me podrías ayudar a hacer un embudo? Tengo un nuevo negocio y me gustaría que me ayudes a hacer un embudo. Hablemos, le digo. A mí me gusta charlar, ¿sabes? ¿No? Entonces, dice, bueno, charlamos con él, le explicamos un poco cómo trabajamos. Dice, bueno, ok, me gustaría que hablaras también. Se quedó muy contento de la charla, ya nos conocíamos de otros negocios, hace un tiempo que no hablaba. Y nos hace hablar con dos personas más, que no conocía ninguna de las dos. Y me dice, ¿qué tal? Él, indudablemente estas dos personas no habían entendido exactamente el motivo de la llamada. Entonces, esa persona que se pone en contacto, esas dos nuevas personas que yo no conocía, empieza a mostrarme algo así. 228.000.000. Y esto es, sácate pesos, dólares, USD dollars. ¿En cuánto? 6 meses. Y digo, bien, master, hemos hecho buena pasta. Y digo, chapó, muy bien. ¿En qué te puedo ayudar? Hasta ahí me iba todo bien, ¿no? Y él pensó que nosotros queríamos comprar su negocio. Y dije, no, mira, nosotros no compramos ni vendemos negocios. Ah, pero mira todo lo que he ganado. Fantástico, te felicito. Joder, felicitaciones. Pero no compramos ni vendemos negocios. Entonces, digo, creo que hay algo que no está funcionando en esta charla. Yo había entendido que necesitaban un embudo porque la experiencia en red no es fuerte. Han hecho mucha pasta, el negocio lo permite, es bastante, bastante entre comillas, simple, no tan simple, pero has hecho un muy buen negocio. Pero creo que estamos acá en esta charla por ese motivo, porque necesitaban un embudo. Y le dije, no, no te voy a hacer un embudo, te vamos a armar una estrategia para que si estás ganando esta pasta sin una estrategia digital, te podamos crear una estrategia digital. ¿Qué te parece? Ok, tenemos que cambiar la charla. La charla pasó de tener que comprar a ofrecer un servicio a ellos, que ese era el motivo inicial siempre mío, solo que él no lo sabía. Entonces, escuchamos las necesidades, le explicamos cómo trabajamos nosotros, y le dijimos, bueno, hagamos una cosa. Podemos, si tú te encuentras en este momento en una red como esta, estos 6.000, hagamos una cosa, llevemos a tu equipo
que está en este momento, cada individuo no tiene una red de 6.000, y hagamos lo posible para que junto con mi equipo, y hagamos así como muchas de estas situaciones como la tuya de 6.000, que tu equipo vaya armando células de equipos ganadores como el tuyo. Porque tú lo que quieres, y me lo confirmas, y me dijo, claro que sí, tú ya no quieres más pasta, ya lo estás haciendo. Tú lo que tienes que hacer es ayudar a tu equipo a generar ingresos. Y tú lo que necesitas es enseñarle a tu equipo estrategias digitales para que puedan ellos también crecer. Porque no es fácil armar redes de 6.000 personas. Y no todo el mundo ha ganado 128.000 euros o dólares. ¿Correcto? Correcto. Bueno, entonces, ¿qué te parece si te armamos una estrategia para que esto que has hecho, imagínate, si esto que has hecho tú, este dinerillo, lo has hecho sin tanta experiencia en la red, ¿qué pasaría si tú tuvieses una estrategia digital? Creo que harías desastres en la red. Y eso que tú harías podría ayudar a tu equipo a hacer algo parecido. Aunque hagan una décima parte, ya estarían ganando buena pasta, una décima parte de 2.28. Entonces, lo que terminamos haciendo es ofreciendo un coaching que ellos adhirieron en la misma charla, para que puedan aprender a hacer una estrategia digital. Nosotros dibujaremos, eso es lo que queremos hacer, nosotros queremos, de alguna forma, alrededor de ti. Es decir, nosotros trabajamos acá, en esta parte de acá. Nosotros lo que queremos es que una persona que tiene una estrategia, en este caso, tenga también un equipo que sepa generar redes. Porque si no tienes una red, por eso él generó este dinero, 6.000 miembros le han y le están generando billete uno detrás del otro, pero para eso hay que tener equipo, y tú eres capaz de armar equipo. Tus equipos no creo que sean capaces. Entonces, hay que armar alrededor de tus personas, equipos, capacidades, habilidades, embudos, estrategias que ayuden a tus equipos a armar equipos y se vayan poblando en la red de esa forma. Entonces, de esta manera, si uno llega a hacer esto, es probable que de tus equipos, cuando alrededor de una persona le ayudas a construir un equipo, tienes una estrategia. Y esa estrategia genera esto. ¿Para quién? Para todos. Eso es lo que yo quiero que hagas. Que tú le enseñes a tus equipos y le proporciones herramientas y estrategias para que todos empiecen a obtener resultados similares a los tuyos. No todo el mundo va a obtener tus resultados porque indudablemente tú tienes unas ciertas habilidades, tienes un cierto tipo de liderazgo que no todo el mundo te va a llegar ni siquiera a los tacos de las botas. Pero podrías ayudar a los que más le cuestan para que hagas algo parecido. ¿Qué te parece? ¿Le gustó la idea? Y enseguida compró el coaching. Y como ven, acá ellos no nos piden de revender un negocio. Simplemente, si como están muy, pero muy contentos con el negocio de ellos mismos, y nosotros no le vendemos un negocio, asesoramos en estrategias como equipo para que crezca el negocio que están haciendo ellos, como ves, no es necesario que tú compres y revendas un negocio. Puedes solicitar estrategias personalizadas, coachings, para que puedas hacer cualquier emprendimiento en red mejor de lo que ya estás haciendo. Y si no lo has hecho bien, para que empieces a hacerlo bien. Así como ven, todo es relativo en la red. Todo puede ser relativo. Lo que queremos compartir con esto es que nuestra visión no es venderte un negocio y tampoco compramos negocio. Nosotros estamos en la condición, y eso no me muevo de esta posición, de asesorar. ¿Por qué? Porque tiene factores que no todo el mundo los tiene. Por ejemplo, yo puedo decir que cuando ingresa un nuevo cliente, si tienes necesidades de experiencia muy vertical en comunicación, en marketing, en ventas, tengo mucha experiencia. Lo hago desde hace
muchos años. Si tienes necesidad de experiencia muy vertical en personas que sepan armar redes, de personas que sepan, por ejemplo, generar equipos grandes. Carlos Sala, cuando tuvo su empresa, tenía una empresa de 70 personas. Es decir, que empresarios que yo conozca, y yo asesoro empresas desde hace más de 25 años, lo sigo haciendo, aparte de trabajar en la red con personas físicas, hay que tener habilidades como empresario para administrar, gestionar y liderar a 70 personas. Y eso es una persona que yo puedo contar en mi equipo con habilidades como la de él. Si yo tuviese que necesitar un desarrollo o programación especial para algo que el cliente nos pida, puedo contar con Christian Suter, que es un analista de sistemas y que es un programador. Y eso puedo decir que yo me puedo apalancar de su experiencia, como él se puede apalancar como equipo de la experiencia de Carlos, o puedo también servirme de Antonio Zambrano, fue empresario, tuvo una empresa, le ha ido muy bien, como todos, en un momento cuando tuvo que decir buenas noches y el que se vio, y el último que apague la luz, bueno, una historia más a la italiana, a la española, a la sudamericana, bueno, no importa, acá en Europa fue más fuerte, bueno, se dijo, cierra una cosa, acá dicen, se muere un papa y se arma otro, ¿no? Bueno, se armó otro papa móvil. Puedo contar con la experiencia de Laura Robinson, que viene de una experiencia enorme. El otro día lo hablamos con las personas que entraron el otro día. Le dije, Laura tiene la habilidad que ha aprendido primero de su madre. La madre de Laura son unas personas que ha inventado, armado y ha liderado en la Argentina lo que es la venta de marketing directo, presencial, en las empresas más grandes de la Argentina, pero toneladas de personas formadas. Y Laura tiene mucha experiencia en lo que es marketing directo. Tiene mucha experiencia también en todo lo que es manejo de personas, de recursos, de liderazgo, entre tantas habilidades. Personas que por ahí a ellas más les guste, en lo que más se siente cómoda, en lo que mejor tal vez sabe hacer. Denise, que si está acá, puede no tener todas las habilidades y toda la experiencia de este mundo, pero es una persona que, por ejemplo, ha dejado su trabajo. Hay que tener un par de huevos cuadrados como un toro, hay que tener ovario grande como una mujer que tiene claro lo que quiere, y yo creo que el 90% de las personas no tienen definido qué es lo que quieren, porque para dejar algo e incluir otra cosa, tienes que tener, pero muy bien claro, y tomar una decisión de cuajo, porque el perder ahí podría ser mucho más simple que lo que vas a ganar. Tienes que dejar un sueldo, una nómina, lo que llevaba a casa, poco mucho, pero alguien le pagaba la luz, el gas, el teléfono, la boleta, la pagaba con eso, para decir, apuesto a lo que hago acá. Es decir, como ves, la experiencia es relativa, pero tiene algo que no se compra, se desarrolla en el tiempo, que es una estima y una confianza en ella misma, y lo que le falta, lo va y lo compra, lo va y lo busca, lo va y se asocia con personas. Puedo decirte lo mismo de Abraham, peruano, joven, 20 y pico de años, que vive de esto, que hace negocios en red, es un publicitario, como yo, es una persona que sabe mucho, enormemente mucho para la edad que tiene, y bueno, si lo hubiésemos hecho nosotros a los, yo tengo 50, a la edad que tiene él, a los 23, 24, 25, 26, no sé cuántos años tiene Abraham, probablemente sería multimillonario. Es decir que no me falta nada, pero podría ser mucho más bienestante, ¿no? Y siempre lo busco porque me gusta producir dinero. Y yo creo que entre no tenerlo y tenerlo, prefiero tenerlo. Podría contar con la experiencia de Samuel Rojas. Samuel es un mexicano. Es una persona que trabaja tiene un trabajo estatal, pero joder, vive formando personas y le pagan para que forme personas, vive formándose y comprándose cursos. El más roñoso de todos los cursos que compra son de $500, porque vive formándose, es un Wikipedia
en Facebook, es un Wikipedia de las nuevas estrategias que van saliendo en las redes sociales, sobre todo en Facebook, en términos de estrategias digitales para hacer campañas en Facebook, y para mí es un recurso importante con el cual contamos. Entonces, como ven, todo es relativo, es decir, ¿qué es lo que más podemos ofrecer? Al que le falta un proyecto, darle un proyecto, al que necesita asesoría, le damos asesoría personalizada, al que ya tiene un negocio, empujamos un negocio, al que tiene un negocio pero cojea y no corre, trataremos de hacerlo correr, veremos qué tipo de negocio tiene, y veremos cómo armar la mejor estrategia para que vuele. Entonces, esto es un poco lo que queremos transmitir. No estamos prometiendo que pones tanto y sacas tanto, porque es relativo, depende cuál sea tu necesidad, cuál sea tu punto de vista de lo que es un negocio en red. No quería dejar de nombrar a Lidia González, que es una mexicana también, es una excelente multinivelera, tiene mucha experiencia en lo que es multiniveles, ha hecho muchos multiniveles, es una excelente copywriter, sabe mucho de textos, sabe escribir muy bien, sabe redactar muy bien, y eso es un recurso importante. Luis Achardi, que es argentino, joven, viene del mundo de la informática, una gran promesa, ya lo es hoy. Yago es español, se dedica más a la parte de multiniveles, en criptomonedas. ¿A quién más estoy dejando? Mañana va a ingresar otra persona que viene del mundo de emprendedores, personas, es decir, da servicios a las empresas, y eso es bueno porque no viene del mundo de los negocios en red, viene de algo presencial físico, forma a pequeños emprendedores y autónomos, y ahora quiere integrarlo con estrategias digitales, y ya mañana va a estar el pasado mañana jueves, va a estar como panelista dentro del equipo nuestro, porque se las ha ganado, porque es el momento de integrar sus estrategias físicas a las digitales. Como ven, acá no tenemos algo definido a priori, no lo tenemos empaquetado. Nosotros somos la cajita de Happy Meal. Lo que nos pides, lo empaquetamos, le ponemos adentro el juguetito varón o mujer que tú eliges, y lo que hacemos es una cajita con sorpresa, en base a lo que tú necesites, en base al proyecto al cual estés ambicionando. No hay nada que esté definido a priori. Lo que sí sabemos es que lo haremos girar todo en torno a ti, a tu proyecto. Por eso no compramos ni vendemos negocios. Asesoramos en negocios digitales, tenemos mucha experiencia y también hacemos programas personalizados de coaching uno a uno. Después tienes muchas personas para elegir. Eliges un equipo, pero te afilias a una persona, a la que te gusta, a la Roja, al Carlos Salas, al Antonio Zambrano o a cualquier persona a la cual ya vengas siguiendo y te gusta. Porque nos da lo mismo, después vas a terminar en la licuadora de expansión, donde irás conociendo a todos nosotros y trabajaremos en plan barracuda para que te sientas que cuando atacamos, atacamos casi como en un mismo frente a lo que es tu público objetivo, el target de referencia, y es buscar centro, buscar hacer un poco el mejor trabajo, la mejor estrategia que podamos aplicar para tu negocio y que puedas obtener los resultados en el tiempo que lleve. ¿En qué tiempo? El que lleve tu negocio y en lo que tengas tú de habilidades para aplicar, implementar, y los tiempos que te lleve a ti ese conocimiento, ir manejándolo junto, mano a mano. Lo que sí sabemos es una cosa, que no hay un vencimiento. Nosotros estamos acá y hasta que eso no pase, haremos, probaremos, optimizaremos, corregiremos y así de vuelta, todo el tiempo, hasta que le vamos pegando cada vez más entre ceja y ceja, y ahí tipo como un Gurkha, con un misil a rayo láser infrarrojo, a 1.5 km de distancia, te la pone acá entre ceja y ceja. Este no es tu trabajo. Tu trabajo es ponerla entre ceja y ceja. ¿Ok? Así nomás. ¿Vale? Así que bueno, señores, quiero que cierren la sala La Roja y el Carlito Sala. Vamos a primero a, esta vez al revés, vamos a darle la palabra a Carlos y cierra La Roja, si estás aguardando, para que ellos, como primer debut inicial, un poco inician y cierran este webinar. Carlitos, palabra tuya.
Bueno, a ver, chicos, que si los para los que nos estáis viendo y para los que luego no nos verán, que a ver, que no perdáis esta oportunidad, que de verdad, de corazón, que aquí nos matamos por ayudaros y que de corazón que es por ayudaros y por daros estrategias y sobre todo cambiar el concepto de la visión de Internet, porque es vamos a influenciar desde muchos campos. Y es que es lo que me enamora de este proyecto, que son muchas las visiones y es mucho el apalancamiento que de las personas que podemos hacer, que no emprendéis solos, nada más. Que aquí contáis con un equipo de personas para echaros una mano en todo. Yo me he visto muy respaldado, yo puedo, no soy novato, lo digo, no pasa nada, pero yo pienso que aquí yo puedo proyectar una gran mentalidad de empresario, ¿vale? Sí. Que es lo que a mí me ha hecho fuerte en mi vida. Yo, al negocio que yo he tenido en mi vida, yo nunca he vendido mi servicio. Siempre he vendido mi proyección y mi visión. No hay más. Genial, genial. Qué bueno, qué bueno. Qué buen cierre. Genial. Como se dan cuenta, perdona, merece un apunto. No, no es la experiencia de Carlos ahora en los negocios de red, porque lo dice él, joder, es un máster que lo sabe todo. Pero lo que tiene acá en el mate es lo que lo va a diferenciar. El resto, hasta aunque Carlos no llegue a eso, estamos nosotros, ¿no? No hace falta que sepa todo. Para eso se une a personas que saben más que él. Y yo cuando no sabía, siempre continuamos, los que sabemos, a tomar del que más sabe de nosotros, porque estamos muy lejos de saber todo. Pero sí, con lo que sabemos, no es suficiente para saber guiar a las personas. Pero cuando necesitamos algo que nunca hicimos, lo compramos. Vamos, buscamos, lo absorbemos, lo aplicamos, nos lo hacemos propietario y después compartimos. Esa es la ley universal de cualquier aprendizaje en cualquier área de la vida. Y acá no es excepción, solo que lo que sí ya sabemos, lo monetizamos, lo comercializamos, lo compartimos y hacemos que todo el mundo, el que quiera y el que pueda, porque lo quiere, que se una. No hay mucho más. Roja, todo tuyo. Pues perfecto, pues después de lo que dijo Carlos, poco tengo que decir. Yo opino lo mismo, que puedes intentar hacerlo solo, pero que no vas a conseguir los mismos resultados que vas a tener dentro de un equipo, porque cada una de las personas que forman parte de este equipo, pues te podemos ayudar. Y bueno, que vas a estar encantado con el equipo Expansión. Genial. Bueno, Anto, cierra nada más el chiringuito, porque creo que hasta acá hemos llegado. Bueno, pues, como siempre, un placer estar contigo, que aunque nos conozcamos de hace tiempo y no hagamos guiones, porque siempre salimos a la brava, siempre aportas mucho contenido, Guillermo, y bueno, pues también a esta persona que nos está viendo, que contacte con nosotros, porque el plan es a un año que vamos a trabajar de la mano, porque si no, no funciona, y si no, es que no hay otra fórmula, ya lo hemos experimentado muchas veces, ni un paquetito de mes a mes, ni me compro una herramienta hoy, mañana me compro otro, no funciona. Es un plan que vamos a trabajar de la mano y a tope, a full, pero vamos a ir a profundidad, al máximo que podamos, para que tú tengas rápidamente los resultados. Que tenemos otra visión diferente de las personas, negocios, de comisiones. Sí, porque nosotros vamos a por el millón de euros. Entonces, ¿cómo vas a ir a por un millón de euros solo? Imposible. Tienes que ir con un equipo. O apoyado en el equipo y que el equipo desarrolle ese millón de dólares o desde arriba se distribuye, pero tú aprender de esas personas. Nunca te juntes con uno que sea más corto que tú. Siempre busca personas que te puedan aportar valor y descartar esas personas que arrastran de ti, que te cuelgan, porque todos, cualquier persona tiene las mismas ventajas para poder tener muy buenos resultados. Nosotros, ¿qué nos llevará un año? ¿Qué nos llevará dos de ese millón? Pero pensamos, nuestra visión es el millón, por eso trabajamos mucho el equipo, porque no se consigue ese dinero. Desengañados si entráis en negocios de internet y veis, os iluminan con los Ferraris, los cochecillos, desengañados porque tenéis que aprender un sistema y a formar equipos. Sin un equipo no se va a ninguna parte. Y nada,
por hoy. Gracias, perfecto. Buenas noches. Nos vemos el jueves con Guillermo, el calendario Laura, que también hará a las 3, ¿no? Le toca a Laura. Y, América, tú... Sí, está Laura que lo da con Lidia, está Samuel que lo dan, si no me equivoco, mañana, creo, si los miércoles con Abraham, los jueves volvemos a darlo, esta vez para pymes y actividades locales, que es la persona nueva que se está uniendo, va a ser la ponente de este nuevo webinar que daremos el jueves, porque se van agregando personas que se dirigen a un nicho de mercado, así que no va a estar en este webinar porque este es para emprendedores, pero sí va a estar en un webinar que nosotros damos con Cristian Suter, orientado para pymes, actividades locales, las personas trabajan más, menos con el marketing de afiliados, multinivel, nuevos emprendedores, nicho de mercado, ganar dinero de casa, ellos no, van a una actividad local y necesitan servicios, y bueno, necesitan también saber manejar estrategias digitales por internet, y eso es lo que ofrecemos nosotros, y está más orientado a dar casos prácticos de este tipo de necesidades que tiene una actividad local o una empresa pyme. Así que, señores, muchas gracias a todos los que están en el Facebook Live, les agradezco por vuestra presencia, a los que estuvieron también acá en el chat, si tienen alguna duda, chiflen, griten, pidan y patalen como los niños, y nosotros estaremos encantados de poder disipar cualquier duda que tenga. En nombre de todo el equipo de Expansión, le mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo webinar. Anto, bye. Corta el live y después cerramos acá la sala. Vale, aquí ya cortan Facebook Live y paro la grabación.